Las llamadas civilizaciones mesoamericanas que habitaron el México antiguo construyeron piedra sobre piedra durante algo más de 3.000 años un mundo que, si bien no era inédito, era claramente singular. Ir en busca de esa singularidad es ingresar a un territorio que trasciende la construcción monumental que les ha dado fama. Sus complejas y a veces temibles formas de organización, sus relaciones comerciales, sus sistemas de escritura, sus conocimientos matemáticos y astronómicos y su compleja cosmogonía son algunos de los indicios que aún quedan en pie para dar cuenta de su historia. Olmecas, teotihuacanos, zapotecas y los célebres mexicas o aztecas poblaron a lo largo de esos 3 milenios vastas regiones del México antiguo. Para entender la dimensión de ese pasado remoto, se hace necesario reconstruir un presente constante, el de los grandes pueblos de Mesoamérica. ¿Cómo concibieron el orden del mundo los grandes imperios mesoamericanos? Desde que fue fundada por primera vez, la Ciudad de México estuvo siempre habitada. A diferencia de muchas de las ciudades mesoamericanas, esta nunca fue abandonada. Tal vez simplemente porque su ciclo no terminó y solo fue interrumpido por la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Las huellas de sus tres ocupaciones, la originaria, la española y la mestiza, se concentran en la Plaza de la Constitución. A escasos metros de la plaza, honrando quizás las casualidades o los designios, se encontró también un 13 de agosto, pero en 1790, una escultura monumental representando a Coatlicue, la madre de todos los dioses mexicas. Unos meses después, en diciembre de 1790, a escasos metros de donde encontraron a Coatlicue, se desenterró otra pieza legendaria. La Piedra del Sol. El pueblo mexica, en menos de 200 años, construyó uno de los imperios más vastos del territorio mesoamericano. Para lograr esta hazaña, justificaron sus acciones declarándose el pueblo del sol. Su misión en este mundo era alimentar al sol con corazones. Uno de los monumentos más importantes en cuanto a alegoría al sol es el mal llamado calendario azteca. En realidad, este nombre se le puso en el siglo XVIII, cuando fue descubierto en la Plaza Mayor de México, Tenochtitlan. En ese entonces, se pensó que era un calendario. En realidad, el nombre correcto es la Piedra del Sol.
Después de su hallazgo, la Piedra del Sol fue trasladada para su exhibición a la Catedral de la Ciudad de México. Coatlicue, en cambio, es confinada al poco tiempo al patio de la Real Universidad. Recuperadas a escasos metros de distancia una de la otra, la Piedra del Sol con un destino público y Coatlicue con uno anónimo. Coatlicue, la de la falda de serpiente, es la diosa madre, es la tierra. Pero antes de que el sol naciera, existían sus hermanos, las estrellas, y su hermana, la luna. Cuando estos se enteraron que la madre iba a parir a el sol, que es Huitzilopochtli, decidieron atacar a la madre. Pero Huitzilopochtli nació antes de tiempo y con su espada de serpiente de fuego destruyó a sus hermanos, especialmente a la luna. El monolito de la Coyolxauhqui es quizás el monumento que haga mejor alusión a lo que es el fenómeno lunar. Este monumento se encontró al pie del gran templo mayor. Las cuatro extremidades y la cabeza han sido separadas del torso. Esto nos está indicando de que la luna no siempre sale de forma circular, sino que la luna ha sido cercenada y justamente fue cortada por su hermano, por Huitzilopochtli, el sol. Este monumento conmemora el mito del triunfo del sol sobre la noche. Huitzilopochtli es entonces el numen del pueblo mexica. Es el símbolo de un pueblo guerrero que continuamente está consiguiendo cautivos para proveer de corazones a esta deidad. La exhibición de la Piedra del Sol, según narran los cronistas, intentaba demostrar a los enemigos de España, fundamentalmente a Francia y a Inglaterra, que la conquista de América no se había realizado sobre un pueblo ignorante, sino sobre una civilización con ciencia y conocimiento. Coatlicue, en cambio, si bien era obra del mismo pueblo civilizado, representaba a la hereje idolatría de los bárbaros y quizás por eso fue confinada. Al poco tiempo, los indígenas comenzaron a realizar pequeñas ofrendas a los pies de Coatlicue. Esto fue suficiente para que se decidiera volver a enterrarla, en esta ocasión en el académico patio. Coatlicue volverá brevemente a ver el sol a principios del 1800, cuando Alexander Humboldt solicita ante las autoridades para que le permitan estudiarla. Concluida la pétrea autopsia, volvió a ser enterrada y solo recuperó su libertad en 1824, a instancias de la Revolución. Hoy convive con la Piedra del Sol en el Museo Nacional de Antropología. Este mismo debate se ha venido prolongando, intentando descifrar la verdadera naturaleza de los pueblos mesoamericanos. ¿Civilización o barbarie? Según quien intente narrar esta historia, sus bellos palacios serán obras de infraestructura o satánicos antros de idolatría. La luz y la oscuridad. La vida y la muerte. El saber y la ignorancia. Un mundo distinto o el mismo mundo de siempre. Estas son algunas de las contradicciones que pueden empezar a contestarse a partir del conocimiento del pasado mesoamericano. Cuentan que cuando los mexicas o aztecas sometían a un pueblo, no solo tomaban posesión de sus vidas y riquezas, también se llevaban sus dioses
hasta el templo de Cuatoacali. Allí ponían en sacro cautiverio las representaciones de estos dioses. Esta era una imposición simbólica que hacían los mexicas, que no exigían de estos pueblos ni la adopción de su propia religión ni de sus propios cultos. Les dejaban conservar sus cultos locales, pero se llevaba la imagen del dios protector de esos grupos como cautivos de Huitzilopochtli a su propia capital. En este sentido, simbólicamente, los pueblos se sentían desprotegidos o sentían que si el dios de los aztecas había conquistado a los suyos, ellos de alguna manera estaban en una situación de inferioridad para rebelarse frente a los conquistadores. Esos dioses, los primordiales, quizás estén aún ocultos a la espera de solsticios más favorables. No sabemos si volverán ni si estarán con nosotros cuando lleguemos al final del camino. Sí sabemos, al menos, desde dónde vienen. Para algunos, los olmecas son la raíz de todas las grandes culturas mesoamericanas, incluso la maya. Para otros, apenas un conjunto de relaciones entre grupos pares que no necesariamente constituyen una unidad política. Olmeca es una palabra de origen náhuatl que quiere decir la gente que vive donde crecen los árboles de hule. Tiene la misma raíz que oli, movimiento, y que hule, que es el producto con el cual se hace la pelota para el juego. Los olmecas se desarrollaron en el sur de Veracruz y en el este de Tabasco, en lo que es la principal cuenca hidrológica de la República Mexicana. Ahí va el río Sumacinta, el río Grijalva, el río Coatzacoalcos, el río Papaloapan. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, porque hacia 500 antes de nuestra era prácticamente habían desaparecido. El fenómeno olmeca podemos ubicarlo entre 1200 antes de Cristo y 500 antes de Cristo. En este momento, este pueblo dejó de ser una sociedad tribal para volverse una sociedad estatal, dejó de ser una sociedad aldeana para surgir las primeras expresiones urbanas de Mesoamérica. Durante ese lapso, la cerámica, la escultura, la ciencia matemática, la astronomía, la arquitectura y las primeras formas de urbanización compleja tuvieron un desarrollo que de alguna u otra forma está presente en todas las culturas que le sucedieron. De sus producciones artísticas podemos inferir el carácter sagrado de su autoridad política y su fuerte estratificación social. Sus trabajos sobre piedra son de una calidad formal sorprendente, con un excelente acabado y una preocupación exhaustiva por la representación del movimiento. Queda aún mucho por saber acerca de los olmecas, tal vez porque cada hallazgo no hace más que abrir una nueva bóveda de misterios. Uno de ellos, quizás el más descomunal, es el de las cabezas colosales. Ningún otro pueblo de América hizo esculturas del tamaño de los olmecas. Tenemos las famosas cabezas colosales, de las cuales conocemos 17 de estas. Algunas llegan a pesar hasta 20 toneladas y proceden de yacimientos de canteras que pueden estar hasta más de 100 kilómetros de la zona donde se dedicaron. Son ellos los primeros en adelantarse a su propio tiempo. Una sociedad aldeana que comienza a establecer un sistema de creencias que habrá de perdurar hasta el día de la fecha. Quizás lo más importante de los olmecas es de que plasmaron gráficamente una ideología
que posiblemente existía desde mucho antes, pero como no se plasmaba en materiales duraderos, no había llegado. Entonces los olmecas son los creadores del primer sistema semiótico de comunicación en Mesoamérica. A través de una serie de signos nos van a mostrar a sus dioses. Sus memorias de piedra guardan los secretos del significado y los motivos de su realización. Se presume que fueron desplazadas gracias al aprovechamiento de los cauces de agua y fundamentalmente a las crecidas de los ríos. Cada emplazamiento comprometía una compleja organización estatal. Los personajes representados también han dado un sinnúmero de interpretaciones. Gobernantes, guerreros, jugadores de pelota que fueron sacrificados e incluso dioses. Su presencia la tenemos en toda Mesoamérica. En todas partes encontramos objetos olmecas. Por eso se piensa que es el cimiento con el cual crecieron todas las demás culturas mesoamericanas. ¿Son o no son los primeros? ¿Cuánto es aquello que se debe al impulso peregrino de su cultura? Tal vez algún día la investigación pueda descifrar el enigma silencioso de su pasado. Hasta entonces, sus dioses solemnes son los únicos que sostienen el mundo. Para los mesoamericanos, el mundo se había destruido cuatro veces antes del tiempo presente. Cada una de estas eras históricas estaba identificada con el nombre de un sol. El quinto de estos soles es el que todavía nos ilumina y fue puesto en marcha por el mismísimo dios Quetzalcóatl en la ciudad de Teotihuacán, que es, según estas creencias, la madre de nuestro propio tiempo. La Cuenca de México era un lugar de ocupación humana desde épocas muy remotas, antes de la llegada de los aztecas y de los grupos que se asentarían después y se desarrollarían en esta zona. Había sido escogida por los primeros grupos agrícolas aldeanos de Mesoamérica de la zona central por la riqueza de sus suelos. Muchos de estos grupos campesinos, presionados por la densidad demográfica en la parte sur del valle, salieron de la cuenca y ocuparon el valle anexo, que fue Teotihuacán, y se dio el desarrollo de esta gran civilización teotihuacana en el periodo clásico. Teotihuacán, el lugar donde se hacen los dioses, es el nombre de esta majestuosa ciudad. Su extensión de más de 22 kilómetros cuadrados estaba orientada en torno a un eje que los mexicas llamaron la Calzada de los Muertos. Esta calzada corre desde el norte, donde está la pirámide de la Luna, pasa por la pirámide del Sol y continúa hacia el sur, hacia el conjunto llamado la Ciudadela, donde se localiza el templo de Quetzalcóatl. El templo de Quetzalcóatl es una estructura construida bajo dos patrones clásicos de la arquitectura teotihuacana. Fue descubierto en los años 40 en perfecto estado de conservación, gracias a que sobre él los teotihuacanos habían construido otro templo. Estamos en la sala teotihuacana del Museo Nacional de Antropología e Historia. Aquí observamos la reconstrucción del templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán. Esta reproducción nos muestra una idea del cosmos según la concepción teotihuacana. Vemos aquí un ambiente acuático, a pesar de que Teotihuacán está a más de 300 kilómetros en líneas rectas del mar, lo cual nos indica que no es un retrato del mar en su forma natural, sino que se trata del océano primordial.
el mar primigenio donde fue creada la tierra. Entre los mitos mesoamericanos se cree que la tierra es un cocodrilo que flota en el océano primordial. Y las escamas son las cadenas montañosas. De ahí que este ser que está cargando la serpiente sea la tierra. La tierra flotando en el océano primordial, pero flota gracias a que es sostenido por el cuerpo de la serpiente. La serpiente muestra el cuerpo de perfil, pero la cabeza de frente. Vemos cómo a través de este movimiento la cabeza gira 180 grados y sale de frente. Recientes excavaciones en este templo han puesto también de manifiesto su uso como un sepulcro. Un sepulcro de una serie de más de 80 cautivos que fueron sacrificados para conmemorar la erección del edificio. Algunos de ellos están con los brazos atados en la parte posterior y llevan objetos de jade que muchas veces proceden del área maya, por lo que se piensa que sean cautivos que fueron traídos hasta Teotihuacán y sacrificados para la dedicación de este templo. El templo de Quetzalcóatl es una referencia ineludible para entender la dinámica teotihuacana. Conviven en él una sofisticada arquitectura, la devoción a sus dioses, una manera de ver el mundo, objetos exóticos y sacrificios humanos, es decir, ciencia, espíritu, orden, diversidad y poder. Quizás el templo nos diga más que lo que la historia puede atestiguar. Curiosamente, uno de los problemas de Teotihuacán es la falta de un sistema de escrituras pleno. A diferencia del área maya o a diferencia de Oaxaca, donde tenemos un sistema de escritura bien reconocido, en Teotihuacán no tenemos un corpus de escritura bien reconocido. Entonces, como no tenemos estos textos, no tenemos referencia de sus gobernantes. En el área maya tenemos perfectamente identificadas las genealogías. ¿Quién es el papá y quién es el hijo y cuántas generaciones gobernaron? Si es el hijo mayor, si es el hijo menor. Todo nos lo dicen los textos jeroglíficos. Y además, tanto en el área maya como en Oaxaca, se han explorado tumbas reales, tumbas de gobernantes. Sin embargo, en Teotihuacán no tenemos la escritura, no tenemos los nombres de los gobernantes, no tenemos tumbas reales y pone en duda si hubo un poder central en una sola persona o si bien fue una confederación de sacerdotes los que administraban esta ciudad. Teotihuacán alcanza su esplendor entre el siglo V y VII después de Cristo. Es el núcleo central de un grupo de pueblos posiblemente confederados bajo su órbita, que incluía más de 80 aldeas y una centena de villorrios adyacentes. Alrededor de un 60% de la población estaba dedicada a la producción de alimentos mediante la agricultura. En la zona urbana, un complejo entramado de unidades residenciales albergaba a ceramistas, talladores de obsidiana, lapidarios y artesanos. Podemos imaginarnos un día de Teotihuacán, lo populoso de la ciudad, las peregrinaciones llegando a ver las celebraciones a los dioses patronos. Teotihuacán era una ciudad cosmopolita. Se han detectado barrios zapotecas, barrios mayas, barrios huastecos y la población local. Esta variedad étnica se unificaba bajo la tutela de un mismo sol. El camino más corto para llegar a él era la pirámide del sol, uno de los principales monumentos de América. Está construida sobre una cueva natural por la cual se ingresa al interior de la pirámide. Posee en su interior cuatro cámaras que representarían el ingreso al inframundo. Orientada hacia el poniente,
con cuerpos escalonados en forma de talud, alcanza una altura total de 63 metros. La pirámide de la Luna, a espaldas del Cerro Gordo, es el eje sobre el cual se trazó la Calzada de los Muertos. Los mexicas la llamaron así porque Teotihuacán funcionó como un sitio sagrado donde los pueblos que le sucedieron a su abandono enterraban a sus muertos. Como toda ciudad, era una plancha de concreto. No habían árboles en torno a la ciudad, porque tenemos que pensar en los campos de cultivos, pero también tenemos que pensar en la cantidad de madera y de leña que se necesitó para estas construcciones. Eso provocó una gran desforestación y posiblemente sea una de las causas, no es la única, pero sí sea una de las causas del abandono de Teotihuacán. Hacia el año 700 después de Cristo, la ciudad que según las escrituras fue la que dio origen a los hombres, se perdió irremediablemente, abandonada por sus pobladores. Quizás la causa más notada arqueológicamente es de que la ciudad fue incendiada. La ciudad fue incendiada hacia 700 de nuestra era y con esto comenzó el abandono del sitio. Posiblemente grupos del norte bajaban en estos tiempos, quizás los hablantes de náhuatl, y ocasionaron justamente este colapso. Pero también debieron haber sido causas externas como el cierre de las rutas de comercio que controlaban pueblos aliados a Teotihuacán, que poco a poco se fueron apropiando del control de las rutas que antes Teotihuacán dominaba. El tiempo de la ciudad donde se hacen los dioses terminó por cuestiones bastante terrenales. Tal vez la migración de los grupos del norte, tal vez el deterioro del ecosistema, tal vez una rebelión de sus propios pobladores o la asfixia de sus aliados más importantes. Tal vez, simplemente, cumplió la parte del plan pergeniado por los dioses y agotó con cierta furia el tiempo histórico que le estaba predestinado. Uno de los tantos barrios teotihuacanos era de origen zapoteca. Los teotihuacanos se dispersaron con el fin de la ciudad. Los zapotecas atravesaron el sinuoso derrotero del tiempo para llegar a nuestros días. El ser zapoteca en Oaxaca es muy importante. Es el grupo indígena más numeroso. Estamos hablando de más de 400.000 hablantes de zapoteca en la actualidad, con una distribución muy amplia en el estado. Sin duda, este pueblo, de gran tenacidad cultural, ha creado un fenómeno interesante en casi todo Oaxaca, que es la zapotequización. Aunque muchos pueblos hablan su lengua específica, la vestimenta copian a las mujeres zapotecas. Entonces, los legados culturales de los zapotecas van desde los de la época prehispánica, donde algunos investigadores piensan que el origen del calendario, el origen de la escritura mesoamericana se desarrolla en Monte Albán, hasta la presencia actual en Oaxaca del grupo zapoteca. El Valle Central de Oaxaca es el escenario donde se desarrollan un sinnúmero de culturas interrelacionadas, que encuentra su momento de esplendor en Monte Albán. Monte Albán fue el centro urbano más importante de la cultura zapoteca. Allí llegaron a habitar más de 30.000 personas. Tuvieron un importante desarrollo de la industria cerámica, una consistente utilización de la escritura jeroglífica y numeral.
amplios conocimientos astronómicos y, por lo que se supone, una tradición guerrera y combativa que, según algunos, los llevó a su declinación hacia el 800 de nuestra era, cuando comenzaron a articularse con las culturas mixtecas. En Monte Albán utilizaron complejos y rigurosos ritos funerarios, con enterramientos múltiples que incluían sofisticados atavíos para los muertos. Entre ellos, el pectoral de jade, que representa al dios murciélago construido con piezas de jade finamente pulidas y engarzadas. Y lo interesante de esta pieza es que representa al murciélago. En Mesoamérica, los murciélagos, igual que en otras partes del mundo, están asociados con el inframundo. ¿Sí? Son comunicadores, por ser animales nocturnos, son comunicadores del mundo de los muertos. La comunicación entre el mundo de los vivos y el de los muertos es un tema central de las sociedades mesoamericanas y ha definido sus relaciones no solo en el aspecto espiritual, sino también en el ámbito social y fundamentalmente político. En Monte Albán se encuentra un complejo arquitectónico tan enigmático como inusual que se ha dado a conocer como Los Danzantes. Se trata de más de 300 lápidas talladas sobre piedra que revisten un edificio con representaciones de personajes en distintas posiciones. Uno de los programas más ambiciosos que hacen los zapotecas es un programa escultórico que se llama Los Danzantes, mal llamados Los Danzantes porque realmente no son danzantes, se les llama danzantes porque tienen siempre posiciones contorsionadas, pero la verdad que ahora se ha interpretado más bien como una galería de cautivos. ¿Quiénes fueron los misteriosos danzantes? ¿Qué idea representan? ¿Por qué motivos fueron ubicados estratégicamente al pie del templo? Las respuestas a estas preguntas nos permiten avanzar sobre un retrato del verdadero poder de Monte Albán. Este edificio de los danzantes lo que nos mostraba era una galería de cautivos, algunos de ellos castrados. Los genitales están cortados y salen chorros de sangre en forma de flor. Entonces, una forma de imponer el terror y el control fue justamente haciendo una galería de cautivos. Es algo así como, ve lo que te puede pasar si no te alineas al estado de Monte Albán. Hacia el 500 después de Cristo, Monte Albán ya no es la ciudad que rige los destinos de Oaxaca. Es tiempo de nuevos señoríos. Los zapotecas, sin embargo, indiferentes al final de la gran ciudad, siguen poblando las mismas geografías con la misma empecinada voluntad. Los pueblos de Mesoamérica organizaron el cosmos, al igual que el resto de los pueblos del mundo, en torno a un eje vertical que incluye al inframundo, el mundo de los muertos, el plano terrenal donde interactúan los humanos y el plano celestial donde viven los astros. En el plano horizontal, a los clásicos puntos cardinales ordenados en torno a la trayectoria del Sol, se suma un quinto punto, el centro del mundo. En esta parte del centro se yergue el Axis Mundis, el árbol cósmico, el árbol de la vida, cuyas raíces van al inframundo, pero cuyas ramas van hacia el cielo. Entonces, este Axis Mundis es el principal medio de comunicación entre los tres niveles del cosmos. Los pueblos mesoamericanos, igual que muchos pueblos del mundo, comparten
este sistema de creencias que son universales. Recordemos que el hombre americano no es originario de América. Si bien es cierto, llegó hace muy poco, no hace más de 50.000 años, pero cuando llega ya es Homo sapiens. O sea, 100, 200.000 años antes de que el hombre llegue a América ya hay todo el culto a los muertos. Entonces vamos a encontrar similitudes en los cultos funerarios mesoamericanos, y los peruanos, y los egipcios, y los africanos, y los chinos, y los europeos, o sea, porque es una cosa que comparte toda la humanidad. Podemos reconstruir esta interpretación merced a los textos que han sobrevivido a la persecución política y religiosa y que se han identificado como códices. En el México antiguo había todo un sistema de escritura en base a imágenes, ¿no? Entonces, uno de los artesanos especializados eran estos personajes que se llaman los tlacuilos, que escribían sobre diferentes materiales, que podría ser las pieles de animales especialmente tratadas. Otro soporte sobre el cual se escribía era sobre los pliegos de papel amate, que ese es un papel muy característico del México antiguo, que es la corteza del ficus, y que eran largas tiras que se plegaban, diríamos nosotros, a manera de biombo. Los códices tienen contenido de distinta naturaleza. Hay códices completamente históricos, hay códices genealógicos, hay códices astronómicos. Por ejemplo, los tres que conservamos del área maya contienen tablas de eclipses, presagios acerca del destino de los días, etc. Muchos de ellos fueron destruidos durante la conquista, alegando el carácter idólatra de sus contenidos. Los pocos que sobrevivieron, en su mayoría, están archivados fuera del territorio mexicano. Resulta paradigmático que los nombres con los que se identifican estos documentos sean los mismos de los que procedieron a su apropiación ilegal. Entre estos códigos se encuentran el florentino, el Boturini, el Madrid, el Dresde, el Borgia y el Vaticano. Algunas veces los códices guardaban memoria histórica de los pueblos. Sabemos que Iscoatl, el cuarto emperador azteca, mandó quemar códices para evitar que las versiones de la historia que no eran tan favorables a lo que quería imponer el grupo reinante azteca sobre los otros grupos quedaran borradas de la memoria colectiva, y entonces se hizo una gran destrucción de códices, y a partir de esa fecha se empezaron a escribir la versión oficial dirigida por el grupo dominante. Itzcoatl llegó al poder en el año 1430. A partir de la quema de los códices, está en condiciones no solo de escribir el futuro de su pueblo, también es dueño de su pasado. Esta aberración totalitaria es la que da origen a uno de los más célebres textos de la cultura azteca, la tira de la peregrinación. 188 años de historia mexica es la que contiene la tira de la peregrinación, conocida también como Códice Boturini. En él se narra la partida de los mexicas desde Aztlán, cuando aún eran vasallos, para seguir a su dios tutelar Huitzilopochtli en busca de la tierra prometida. Si la tira continuara más allá del momento en que Coxcox le da la libertad a los mexicas, se leería también la victoria definitiva sobre los tepanecas y la señal del águila devorando la serpiente sobre la planta de nopal en el lugar en que se erigió Tenochtitlan el 8 de junio de 1325. La ciudad de Tenochtitlan llegó a ser una de las maravillas del Nuevo Mundo. Se calcula que llegó a tener entre 150 y 200 mil habitantes.
La ciudad fue construida sobre la base del islote, pero el islote resultó insuficiente para el crecimiento poblacional que llegaron a tener y sobre todo para ser la capital de un gran imperio que se extendía por muchísimas regiones de Mesoamérica, y entonces le fueron ganando tierra al lago. Se hizo por un sistema que se llama chinampas, de construcción de suelos que se ganan al lago. La ciudad tenía tanto calles construidas para circular como canales para las canoas. La ciudad como islote estaba unida a la tierra firme por medio de cuatro grandes calzadas y luego una gran calzada dique, de la cual es una obra de ingeniería mayor que hicieron los mexicas en la época ya de esplendor de su cultura. En estas calzadas dique había tramos en los cuales eran interrumpidos por huecos y se ponían puentes móviles, y entonces en casos de ataques militares se recogían estos puentes móviles y se podía así aislar la ciudad como un islote verdadero. El centro de la ciudad concentraba el poder político y religioso en uno de sus edificios emblemáticos, el Templo Mayor. El Templo Mayor es el corazón de la ciudad. Este templo no está dedicado a un solo dios, sino está dedicado a dos dioses que generan la economía de la sociedad mexica: Huitzilopochtli en el sur y Tlaloc en el norte. Huitzilopochtli es una deidad guerrera. Quizás es una deidad que traían los mexicas desde el origen de su peregrinación, mientras que Tlaloc era una deidad de agricultores establecidos previamente en esta zona. De esta manera, los mexicas crearon un vasto imperio. Por un lado, la guerra, capturando esclavos para sacrificarlos al sol, pero sobre todo obteniendo áreas de tributación, cada vez áreas de tributación más lejanas del territorio mexica. La grandeza de Tenochtitlan, su imponente aparato militar y la convicción de sus gobernantes a propósito de su destino no tardaron en llevar a la ciudad a un liderazgo regional que se consolidó mediante la formalización de lo que se conoce como la Triple Alianza. Esta unió a los reinos de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan en un entramado de intercambio de derechos, tributos y territorios que resultó siempre más favorable a Tenochtitlan. La compleja organización administrativa de los mexicas puede reconstruirse mediante el estudio de un documento conocido como Códice Moctezuma o Matrícula de Tributos. Entonces, ¿qué es la matrícula de tributo? En él se especifica cuáles eran las localidades tributarias y cuál era la dimensión del aporte que debían entregar a los señores de Tenochtitlan. Si nosotros nos fijamos en la toponimia, en los nombres de los pueblos, podemos hacer una reconstrucción de los lugares geográficos que estaban dominados por Tenochtitlan. Podemos también saber la cantidad de tributos que se entregaban y la especialización local de estos artesanos. El conjunto de estas obligaciones definía las distancias entre las diversas clases sociales, los que pagaban el tributo y los que lo recibían. Estos grupos sociales estaban encabezados por una nobleza, la capa más alta de la sociedad, formada por lo que se llama en náhuatl los pipiltin, que eran quienes ejercían el poder, quienes tenían el control político y religioso. Su gobernante principal era el Huitlatoani. Los pipiltin vivían en palacios en el interior del centro ceremonial, donde la gente del común solo podía acudir en ocasión de las festividades. Después estaba un grupo mucho mayor, que eran los masehualtin o masehuales. La gente común, la gente del pueblo, formado básicamente por los campesinos. Los masehuales se organizaban en torno a unidades productivas de tipo familiar, denominadas calpuli. Los calpulis podían ser tanto rurales como urbanos, de artesanos, plumajeros,
talladores o de agricultores. Se trataba de pequeñas células autónomas y autosuficientes que poseían la tierra en forma comunitaria, aunque debían obediencia y tributo a la clase dominante. La organización de los Calpulli era sencilla e incluía asistencia jurídica y religiosa a cargo de alguno de sus integrantes. Dentro de estos grandes grupos había otros estratos intermedios que podrían ser lo que se ha llamado los puextecas, o sea, los comerciantes, los mercaderes especializados, que tenían también un lugar privilegiado. Y ellos eran quienes movían un buen número de mercancías desde el centro de México hasta lo que hoy es Chiapas, Guatemala, intercambiando productos que llevaban de las diferentes fronteras hacia el centro de lo que ahora es la Ciudad de México. El mercado fue una de las instituciones centrales del mundo mesoamericano. Alimentos, bebidas, vestimentas, canoas y ornamentos se intercambiaban entre los pobladores, definiendo la dinámica interna de la sociedad. Se dice que el mercado de Tlatelolco podía albergar varias decenas de miles de comerciantes y que el bullicio de su actividad podía ser ensordecedor. Esta actividad, como todas las que se realizaban en Tenochtitlan, estaba regulada por el Estado, que fijaba los términos de los intercambios. Las travesías que hacían estos especialistas sí eran atacados en los caminos que recorrían por algún señor local. Esto implicaba definitivamente una declaración de guerra. La guerra era también una actividad central de los mexicas, no solo desde el punto de vista estratégico y político, sino porque, a partir de ella, se obtenían los prisioneros que iban a ser sacrificados para mantener al sol en movimiento constante. Mientras que el conjunto de los maceguales estaba destinado a morar en el inframundo, los guerreros que habían muerto con dignidad se transformaban en pájaros y acompañaban al sol en su viaje por la bóveda celeste, junto con las mujeres que habían muerto al dar a luz. La importancia de la muerte y las circunstancias en las que ésta se producía ha dado origen a un sinnúmero de interpretaciones acerca de las características de la sociedad mesoamericana. Sería ingenuo pensar que las clases dominantes no utilizaron el miedo para conservar sus privilegios. También sería ingenuo pensar que la compleja forma en la que las sociedades organizan su espiritualidad es solo una simple treta de los poderosos. El inventario de atrocidades de la especie humana no ha dejado de perseguirnos hasta el día de la fecha. La maravilla de sus obras tampoco. Las sociedades mesoamericanas fueron complejas y diversas. Su destino no fue diferente al de tantos otros imperios que en vano intentaron consagrarse a la eternidad. La Piedra del Sol y Coatlicue felizmente están desenterradas. Mal que nos pese, no es nuestro derecho ocultar a una u otra para ofrecer una versión conveniente del pasado. Ese pasado que no es más que un mandato de volver una y otra vez sobre nuestros pasos hasta el día en que inexorablemente
el último de los soles se detenga definitivamente.